Vivíamos en un pueblo del medio atrato. Todo era tan feliz hasta el momento en el que llegaron los paramilitares a hacer enfrentamientos y amenazas al pueblo. Luego de tantas amenazas, decidieron quemarlo, incendiar todas, pero absolutamente todas las casas del pueblo. Mataron mucha gente, entre los cuales cayeron mis padres y amigos, todos. En cuanto pudieron, nos trajeron aquí en una embarcación y nos refugiaron por un tiempo. ¡Poro!
Ya llegué, les quería abrir la puerta. Adelante. Buenas. La coordinadora mandó dos nuevos alumnos. Hagan el foro y se presentan. Karina Padilla Córdoba. Buenas, mi nombre es Juan Andrés Padilla Córdoba. Somos Lucas. Te deseo mi puesto, Juan Andrés. Gracias. Vikingo y su familia lo perdieron todo. Vikingo, ¿qué nombre? Dejen el desorden y continúen con el dictado, que esta mañana voy a hacer una evaluación. Acabo de hacer primera de cuadernos. Ay, hombre, los que no están copiando. Sigan mirando papeles. Y también el que no ponga cerbulla, también la le va a dar. Ay, David. En el barrio de la Playita. Sí, te invito. Yo te quiero hablando con Mónica María. He visto que últimamente están hablando mucho y están manoseando mucho. Yo te quiero junto de ella. Mónica es mi novia. Solamente va a ser para mí. Ah, qué mona que fue. Ah, bueno, tenemos los peces. ¿Qué tal? ¿Qué le pasó? No se hemos dado cuenta que aquí en el colegio se está viendo mucha violencia entre los compañeros. Por eso hemos propuesto que contemos historias para ver qué es lo que está pasando en el colegio, en la casa y en el barrio, para ver por qué se está presentando esta violencia. Entonces quiero invitar a uno de ustedes que voluntariamente para que empiece a contarnos la historia. No hay ningún... Ah, adelante. Cuando llegué a este municipio, me encontré con un dinosaurio que se parecía a Conda. Niño, por favor. Cuando estaba esperando el bus, me encontré con una edad, me dijo que pidiera un deseo por no pedir. Este era tu novio. Sí, mamá. Tú mandas una reposa. ¿Alguien más? Yo no sé. Adelante. Mi padre tiene mucho dinero. Mentira. Tiene 2 carros, 10 anillos de oro. Tiene muchos trabajadores. Cuando se le raya un carro, lo regala. Es más que un archimillonario. Vivíamos en un pueblo del medio atrato, todo era tan feliz, hasta el momento en el que llegaron los paramilitares a hacer enfrentamientos y amenazas al pueblo. Luego de tantas amenazas, decidieron quemarlo, incendiar todas, pero absolutamente todas las casas del pueblo. Mataron mucha gente, entre los cuales cayeron mis padres y amigos, todos. En cuanto pudieron, nos trajeron aquí en una embarcación
y me refugiaron por un tiempo. Allí me reconocieron, me reconoció mi tía, pero gracias a Dios, esta es mi historia. Juan Andrés. Pues si no le pares bola a los del salón, porque tú sabes que los del salón son muy desordenados. Bueno, cambiando de tema, yo te quería decir algo. ¿Cómo qué? Tú me gustas mucho. Tú también me gustas mucho a mí. ¿Quieres ser mi novia? Sí, sí quiero. En este momento vamos a realizar la elección del personal estudiantil. Por orden de lista, cada uno se levanta para que venga y elija cual quiere que sea su representante. Carlos David Valentín o Juan Andrés Padilla. Vamos a empezar con el conteo. Juan Andrés, 1. Carlos David, 1. Juan Andrés, 2. Juan Andrés, 3 votos. Juan Andrés, 4. Juan Andrés, 13 votos. Al parecer el ganador es Juan Andrés. Que nunca lo había experimentado y me gustó actuar. Es verdad que no, nunca había actuado y compartir con mis amigos. Me siento muy bien por eso. Alex, y sé que no se me va a olvidar todo lo que aprendí. Pude experimentar cosas que nunca había experimentado, aprender a manejar cámaras y esas otras cosas, conversar con otras personas, interactuar con amigos. Lo que más me gustó de este aprendizaje fue que nos enseñaron muchas cosas en las cuales cómo manejar una cámara y saber actuar perfectamente. Lo que más me gustó fue cuando estaban volteando en el río. Lo que más me gustó fue haber aprendido cómo usar la cámara. Lo mejor, que tuve una experiencia muy bonita, primera vez. Me gustó todos los trabajos que hicimos, las grabaciones, cómo usar la cámara. Lo mejor de esta experiencia, lo que más me gustó, fue haberlos conocido a todos ustedes. Me gustó muchísimo que pudimos conocer a varios niños, jóvenes de Quibdó, que tienen un trabajo muy interesante en Villa España y en otros puntos de la ciudad. En especial todo, que todos los chicos, para ellos es una experiencia nueva y en la cual van a aprender muchas cosas o aprendieron muchas cosas y que fijamente a futuro la pondrán en práctica. Lo que más me gustó fue la historia que realizamos. Es un proceso en el que se vive mucho acá en nuestro territorio, entonces quisimos contarlo con mucho cariño y espero que lo disfruten. Cortado nada.